El diputado del Partido Verde Ecologista de México denunció las deplorables condiciones de las clínicas del Seguro Social y sugirió la posibilidad de pedir la destitución del delegado José Luis Dávila Flores, quien jamás los ha recibido ni ha atendido sus peticiones. A raíz de que fue la conferencia de parlamentos, gente que vino también de México, de la COFEPRIS, tuvimos mucho acercamiento con gente de la COFEPRIS. El delegado se niega a dialogar con los legisladores locales y por ello lo brincaron, se fueron directo a la Ciudad de México. Está muy ocupado, que anda en México, mucho más fácil, mucho más fácil. Entonces, yo la verdad está mejor, hemos tenido respuesta mucho más rápida y pues bueno, ahorita estamos muy enfocados a que las cosas en la clínica 1 del IMSS aquí en Saltillo cambien. La situación es muy deplorable, cómo están las condiciones, ¿no? Pues es necesario un delegado que atienda a las autoridades, a los representantes del pueblo que reciben quejas de la ciudadanía para ver qué solución le podemos encontrar. Una delegación es bastante útil porque es el primer contacto, pero pues bueno, aquí nosotros no lo hemos tenido. Han buscado al delegado desde el inicio de su gestión, después de que estuvieron a punto de cortarle el pene a un niño. Pues a raíz de todas las gestiones, a lo del niño que pasó de que le cortaron su pene, a raíz de muchas otras situaciones que pues, necesito hablar con la autoridad, pues no. Y cuestionado sobre la posibilidad de pedir la destitución del delegado, dijo que ya tiene amigos en México y ya están platicando con ellos. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.